Hola amigos de la Escuela Clan, de nuestro canal de YouTube. Hoy vamos a hacer un homenaje a la memoria de uno de los grandes maestros de la psicología moderna, que fue el señor George Ivanov Gurdjieff. Acá tienen una foto de cuando él era anciano. No es muy conocido en América Latina, pero sí muy conocido en Europa y en Estados Unidos, y hoy vamos a hablar, rindiendo homenaje, puesto que nosotros, especialmente yo, conocí el Cuarto Camino cuando era adolescente, por lo tanto, es un honor para mí hoy rendirle homenaje al señor Gurdjieff, contándole al público, algunos conocen, otros creo que la mayoría no conocen quién fue Gurdjieff y qué fue su enseñanza. Lo vamos a hacer del siguiente modo. Primero me va a ayudar Nicolás y Florencia, discípulos míos, a dar testimonio de gente que estuvo con Gurdjieff, que escribió libros sobre Gurdjieff y que dejó testimonios de lo que hicieron con Gurdjieff, pequeñas partes nada más. Y la segunda parte yo voy a leer el programa, ¿qué es lo que enseñó el señor Gurdjieff? ¿Y para qué nos sirve a nosotros? Esa va a ser, digamos, la estructura de este video. Por tanto, empezamos. Primeramente, va a dar testimonio Florencia de un libro de Tomás de Harman. Tomás de Harman fue uno de los grandes discípulos del señor Gurdjieff, que fue de origen ruso, de la monarquía rusa, junto con su esposa, y que fue uno de los primeros discípulos de Gurdjieff en Moscú, en 1913, junto con el matemático Piotr Lupensky, y que escribió un famoso libro que se llama Nuestra vida con el señor Gurdjieff. Y vamos, Florencia va a leer una parte de testimonio, porque son muchos los libros que dejaron sus discípulos, pero seleccionamos alguna cosa para que ustedes tengan alguna idea cercana a este enorme sistema de psicología. Para mí, muy importante. Bien, ahora Florencia va a leer esto. Mirando atrás a nuestra vida con el señor Gurdjieff, poco a poco todo lo que dijo e hizo vuelve a mi mente. Al juntar estos recuerdos como las partes de un rompecabezas y ahora a menudo con una comprensión nueva, sus ideas emergen claramente, una tras otra, hasta que por último todo el formidable cuadro aparece. Porque es todo un sistema de enseñanza que ahora León va a ir explicando, ¿no? Que incluye un montón de ideas. Así es. Pero las ideas del señor Gurdjieff, cuando son consideradas por personas que no trabajan activamente sobre sí mismas, son... Eso acentuaron, ¿no? Es decir, es un sistema de una psicología muy especial, que no tiene nada que ver con la psicología occidental. Por eso, para la gente que no entiende el sistema, va a estar en contra. Pero eso no importa. La cuestión es informar de qué se trata. Sí. Son como la verdad expresada por Cristo en las palabras. La fe sin las obras es muerta. ¿Qué significa? Bueno, es muy práctica la enseñanza. Eso. ¿No? O sea, todo lo que, de hecho, Gurdjieff no escribió muchos libros. No. Todo lo que enseñó tenía que ser inmediatamente practicado, ¿no? Exactamente. Y bueno, eso lo refleja Hartman en este libro. Y bueno, como vos nos transmitís siempre, ¿no? La enseñanza en nuestra escuela de que es eminentemente práctica, ¿no? O sea, que hay una información e inmediatamente se pone en práctica. Ahí está el secreto del éxito. Sí. Creo que la palabra fe aquí debe ser comprendida como algo racional, no como una ciega aceptación. O sea, sería una fe con conocimiento. Y en cuanto a la palabra obras, no se refiere a buenas obras como de costumbre se entiende. Esta palabra tiene más bien el significado de un trabajo activo, evolutivo y creador en relación con ideas.
O sea, no es mecánico tampoco, ¿no? O absolutamente. Sea, cuando habla de algo creativo. No es mecánico ni es dogmático. Por lo tanto, es verdadero. Todo lo que es dogmático es falso. Sí. Con el señor Gurdjieff todo era viviente y activo, y sus ideas no podían ser separadas de la vida. Él mismo es vida, evolución. Él es su trabajo. Y para mí, sus ideas fueron ilustradas en su trabajo con la gente. Solo después de todos estos años es cuando empiezo a comprender lo que su trabajo como un todo significaba y qué enorme esfuerzo tuvo que hacer para inculcar en nosotros el germen de una comprensión nueva y de un nuevo acercamiento a la vida. Es un esfuerzo, y esta es una idea que también, ¿no?, es importante del sistema del cuarto camino. Así es. Porque uno tiene que hacer un esfuerzo, ¿no?, para lograr un cambio interior. Exactamente. Es una práctica constante. Sigue. Si mi propia interpretación es absolutamente correcta o no, no lo sé. Ni nadie puede saberlo, pues solo un hombre del mismo nivel de ser que el señor Gurdjieff puede real y completamente comprender el significado de su trabajo. Georgi Ivanovich ya no está con nosotros, pero su trabajo con nosotros continúa mientras no olvidemos sus palabras. Recuerden por qué han venido aquí. Bien. Bueno, esa es una pequeña parte del testimonio de Tomás de Harman. Le voy a decir quién fue Tomás de Harman, que lo acompañó toda su vida a Gurdjieff, tanto en Rusia como en el Cáucaso, y después su emigración a Europa, junto con la señora Harman. Y fue el que puso la música de la película Encuentro con hombres notables, que filmó el director inglés Peter Brook, porque era músico, Tomás de Harman, y después se dedicó a hacer música de películas, e hizo la música que compuso el señor Gurdjieff para la película Encuentro con hombres notables, que es el nombre del libro de la biografía del señor Gurdjieff. Bien, ahora Nicolás va a leer algo de Kenneth Walker. Le voy a decir quién fue Kenneth Walker. Kenneth Walker fue otro miembro distinguido del movimiento, médico, compañero de otro médico que fue el doctor Nicol, los dos médicos psiquiatras, discípulos de Jung y luego del señor Gurdjieff, que también dejó un libro de testimonio y que una parte va a leer ahora Nicolás. Gurdjieff dijo una vez: tengo cuero muy bueno para venderle a quienes quieran hacerse zapatos con él. Y cuando estas palabras llegaron a mi mente, inmediatamente me proporcionaron el plan correcto para mi obra que iba a escribir. No hay mejor descripción que esta del rol desempeñado por Gurdjieff como maestro. Era un hombre que tenía ideas de una calidad extraordinaria para venderle a quienes necesitaran ideas de esta clase. A eso se refiere con esta especie de parábola del cuero y de los zapatos. ¿No? Exacto. ¿Sí? Sí. Además, había utilizado deliberadamente la palabra vender porque siempre sostuvo que los hombres no eran capaces de apreciar ninguna cosa que no se vieran obligados a pagar para conseguirla. El pago no tiene que ser forzosamente con dinero, pero algo tienen que sacrificar para poder apreciar debidamente la enseñanza que reciben y adquieren. Otro punto importante sobre el que hizo hincapié en esta breve frase suya fue que el cuero, que el conocimiento, era para aquellos que fueran a utilizarlo en forma práctica. Otra vez, la idea de la práctica. Exactamente. Y no para diletantes o exhibicionistas que lo quisieran solamente para lucirse. El comprador tenía que elaborar algo con la enseñanza que había adquirido. Y nada podía resultar más servicial que
un par de zapatos fuertes para el difícil viaje que es la vida. Advertí que el propósito que yo tenía que tener en vista mientras escribiera el proyectado libro debía ser el de mostrar al lector lo excelente que era la enseñanza de Gurdjieff y exhibir luego los zapatos que había fabricado con él, o sea, lo que hizo con la enseñanza él, exactamente, la práctica. Sí. La mano de obra y el diseño de mis nuevos zapatos, de mi práctica, podrían naturalmente haber sido mucho mejores. Pero algo hay que decir en su favor, y es que son mi propia obra y están hechos a mano. Bien. Bueno, acá tenemos dos simples testimonios de dos grandes discípulos del señor Gurdjieff. Hay muchos otros más, pero no vamos a tener tiempo de explicarlo. Y ahora yo voy a dar mi testimonio. He tenido la suerte o el sincronismo de que en mi adolescencia, en 1955, hace hoy 64 años, pude conocer el Cuarto Camino. Ya había muerto Gurdjieff y Upensky y había llegado a Buenos Aires un grupo de discípulos de ellos, dirigido por Ronald Cohen Smith, que trajo la doctrina del Cuarto Camino traducida al castellano para América Latina, y un pequeño grupo de adolescentes, que hizo en esa época éramos adolescentes en la década del 50, nos ofrecieron participar de ese seminario, que era totalmente desconocido para nosotros, esto de la psicología llamada del Cuarto Camino. Participamos, nos trajo los libros, porque no había libros, ellos habían traducido sus libros en México al castellano, todo ese grupo, y habían recorrido distintos países de América Latina para ver si podían difundirlo, y llegaron también hasta Buenos Aires. Y en ese momento fue cuando yo lo conocí, y fue algo importante para mí porque orientó mucho mi vida desde ese momento, que era muy joven, yo era apenas un adolescente, y que orientó mi camino hasta la fecha actual. Vamos a ver quién era Gurdjieff. Gurdjieff nació el 13 de enero de 1866 en Alexandrópol, en la frontera ruso-turca de aquella época, ¿no? Estamos hablando geográficamente, históricamente, de la época de 1866, donde estaba el imperio zarista. Del lado de la frontera cercana a Rusia, era hijo de un padre que era armenio. Y nació el 13 de enero de 1866 y falleció el 29 de octubre, hoy 29 de octubre, de 1949, en París, capital de Francia, en el hospital Neuilly, atendido por el doctor Welch, a los 83 años. ¿Qué enseñó el señor Gurdjieff? Gurdjieff fue contemporáneo de otros grandes maestros que hubo en Occidente. Por ejemplo, Krishnamurti, Yogananda, el doctor Jung y muchos otros de esta nueva época histórica. Pero hoy vamos a hablar solamente de lo que enseñó Gurdjieff. Voy a explicar un poco el programa o la psicología en forma sintética, porque esto solamente es una información con este homenaje de lo que es la enseñanza del Cuarto Camino, que es el nombre que Gurdjieff dio a su sistema de psicología. Los temas son los siguientes. Primero, afirma Gurdjieff que el individuo moderno no tiene una unidad psicológica, sino que simplemente su mentalidad de vigilia está compuesta por yoes. O sea que tenemos multiplicidad de yoes en nuestro estado vigílico. Esto genera una falsa personalidad y releva la esencia de lo que tiene el ser humano. O sea, la parte inmortal del ser humano, que es la esencia, queda relevada por la personalidad física.
lo cual ha traído muchos conflictos, como todos saben, en la época de los últimos siglos del materialismo. Desarrolla sistemas de atención, prácticas de atención, muchas prácticas de atención, porque la atención genera memoria y la atención cotidiana no es el único sistema de atención como se creía hace 100 años. Hoy en la psicología de la mecánica cuántica y la de psicología profunda de Jung y la psicología del budismo han descubierto que hay muchas formas de ampliar la atención y de comprender mejor las impresiones. Esto ya lo enseñó Gurdjieff hace más de un siglo, a través de un método que él llamó observación de sí, que no es la simple observación que hacemos todos los días mecánicamente, sino es un tema técnico, práctico, que ahora no lo vamos a explicar, simplemente decimos de qué se trata el sistema. Esta observación de sí es para llegar a la conciencia de sí. ¿Qué sería para Gurdjieff la conciencia de sí? No es la conciencia de la persona física, no es la personalidad física, sino es la psique, la forma interna de nuestra conciencia, lo que llamamos la mente. Otro punto son las funciones psicológicas. Acá tenemos un gráfico técnico del sistema de Gurdjieff que habla de funciones psicológicas de la psique, que son el centro intelectual, que es la función del pensar, la función afectiva de los sentimientos y emociones, la función de la parte instintiva, motriz o física y la función sexual. Él le llama cuatro centros: intelectual, emocional, instintivo, motriz y sexual, con lo cual tenemos que trabajar con una cantidad de prácticas que tiene el sistema. El estudio de las emociones negativas. Fíjense, hoy se ha copiado del señor Gurdjieff, que hace más de un siglo, el tema esto de emociones negativas, porque ahora se habla de emociones tóxicas, ¿qué más? La sombra, que fue de Jung. De la también. Sombra, o bueno, le da un montón de adjetivos distintos. Pero él le llamó emociones negativas. El budismo también habla de emociones negativas, o emociones tóxicas, uh-huh. Emociones... Aflictivas. ¿Cómo cambiarlas? Es interesante la idea. ¿Cómo cambiar las emociones negativas? Las prácticas. Hay varias prácticas. Voy a nombrar algunas. Una es sin consideración interna. ¿Por qué sin consideración interna? Porque uno, para hacer este trabajo, necesita mucha voluntad y mucho esfuerzo. Y normalmente, al no tener voluntad ni esfuerzo, se excusa diciendo que no es capaz. Entonces se aplica una práctica que se llama sin consideración interna para crear voluntad. Y consideración externa para tener en cuenta que el mundo externo, psicológicamente hablando, no puede comprender esta psicología si no tiene una esencia especial. Por lo tanto, hay que considerarlo en su nivel. También habla de un tema que también se habla mucho en el hinduismo en Oriente, que es especialmente la no identificación, el no apego, el desapego, como habla el budismo. El budismo dice que si uno está apegado a todas las cosas, genera mal karma y uno deja de ser una persona psíquica y se convierte en un objeto material. Esto se llama no identificación. O sin apego. Después habla de un proceso alquímico. Ustedes saben que se habla mucho de la alquimia en forma muy mágica, pero la alquimia era una ciencia medieval. Y era una escuela esotérica que se disfrazaban de químicos porque eran perseguidos, como ustedes saben, en la Edad Media. Y los alquimistas hablaban de unas sustancias psicofísicas que podían transformar a través de la meditación, la atención y la reflexión, la conciencia. El gran éxito, el gran trabajo memorable del doctor Jung es que tradujo uh-huh.
los libros de alquimia, que estaban arrumbrados en las bibliotecas de Europa en su época, los descifró y los agregó a su enseñanza, que no la inventó Jung, sino que la tomó y la agregó a su propia investigación de la psicología. Estos sistemas se llaman hidrógenos. Luego habla de metafísica, el rayo de creación. Te decía que teniendo en cuenta que el ser humano no solo vive en la Tierra, sino que vive en el universo. Este tema lo enseñaban los griegos, la filosofía griega, la filosofía precatólica del Imperio Romano, los pueblos de la India antigua, los persas, los antiguos egipcios. ¿Dónde vivía la humanidad? En el planeta Tierra, y el planeta Tierra donde estaba en el universo, por lo tanto había que tener en cuenta el primer lugar, el universo. Eso se llama el rayo de creación. Está el universo, las galaxias, los sistemas solares, después nuestro planeta Tierra y en el planeta Tierra los cuatro reinos. Y acá vamos a estudiar el reino humano. Después las leyes importantes de la evolución, porque cada línea de vida en la existencia tiene leyes. Por ejemplo, hay leyes para la evolución de los minerales, hay leyes para la evolución de los vegetales, leyes para los animales, los planetas. Para los planetas y para la humanidad. Al cual se llamó, en la antigüedad se llamaba arquetipos, es el nombre que tomó Jung, o modelos, primer modelo. Y estaba compuesto de dos sistemas de leyes, la ley de tres, o las tres fuerzas, y la ley de siete, el septenario, que está en el famoso libro El Kybalión. Después hay tres líneas de trabajo para el discípulo. ¿Qué son las tres líneas de trabajo? Es un grupo preparado de alumnos de la escuela que a través de un tiempo determinado conforma un homogéneo grupo de ayuda mutua para cambiar ellos mismos y ayudar a que los demás aprendan este sistema. Estas son las tres líneas de trabajo. Luego habla de tres alimentos que hay que cambiar hoy en el mundo materialista y ateo. Por ejemplo, sabemos que el aire de todo el planeta está polucionado. Esto ya la ecología. La ecología lo dice a diestra y siniestra, ¿no es cierto? Bueno, esto mucho no lo podemos cambiar a menos que no vayamos a otro planeta. Bueno, el segundo alimento es la comida y la bebida, que también está bastante contaminada hoy en día. Por lo tanto, hay que tratar de estudiar cómo comer más sanamente. Y el tercer alimento, que es el más importante, las impresiones que nos da la vida. Porque según las impresiones que nos da la vida, o eventos, nos producen estados. Y si esos eventos son negativos, nuestros estados van a ser negativos. Entonces hay que transformar las impresiones negativas, porque el mundo en que vivimos, como ustedes saben, no es muy positivo. Por lo tanto, hay prácticas especiales de trabajo interno de la escuela para cambiar las impresiones negativas. Y luego está una figura muy conocida hoy, ya muy difundida, porque el cuarto camino New Age se ha marketinizado, podemos decir, ¿no? Sí. Con la palabra de los jóvenes, ¿cómo es? Marketing. Redes sociales, Instagram. Comercializado, sí. New Age, ¿no? New Age, nueva era. Bueno, sacando esa comercialización, New Age, negocios, estafas y qué sé yo, hay una figura que se vende por todos lados en el libro que se llama el Eneagrama.
que es una figura geométrica de organización para la conciencia que rescató el señor Gurdjieff de conocimientos antiguos y que otros hoy lo usan para hacer dinero, enseñándolo mal. Luego, es un punto importante, ¿cómo organizar una nueva mente y una nueva estructura de pensar? O sea, es una parte científica esta. ¿Cómo organizar una nueva mentalidad y cómo saber pensar? Usted dirá, pero si todo el mundo piensa, dirán, ¿no es cierto? Sí, el racionalismo. ¿No? ¿Pero qué dijo Heidegger? ¿Qué significa pensar? Y que lo grave es que todavía no pensamos. Eso mismo. Fíjense qué gran filósofo que fue Martin Heidegger. Al final de su vida escribió un libro muy conocido, que el nombre es ¿Qué significa pensar? ¿Saben por qué lo escribió? Porque cuando se jubiló, que murió en 1976, los discípulos se iban a ver a él, porque lo admiraban, fue uno de los grandes filósofos del siglo XX, y todavía no habían aprendido a pensar bien. Entonces dijo, les voy a dejar un regalo, un libro, ¿qué significa pensar? Interesante, ¿no? Sí. Bueno. Entonces Gurdjieff, mucho antes que Heidegger, dice esto mismo. ¿Cómo saber pensar bien? Después, ¿cómo usar los sentidos en la percepción? Nuestros cinco sentidos físicos. Hay cinco sentidos físicos que se vuelcan a lo externo para entender ese mundo externo. Y cinco sentidos internos. ¿Cómo trabajar con los dos coordinadamente? Después habla de cuatro estados mentales que tiene la humanidad. Hay dos que conocemos. El sueño, cuando nos vamos a dormir a la noche. Sí, con sueño. Hoy estresado, sí. ¿No? Con pastillitas. Sí, sí. Con insomnio, sí. Con conflicto, con pesadillas, conflicto. Con pesadilla, y un estado de vigilia con fantasía, núcleo de ensueño, le llama Gurdjieff, que hoy se llaman en la psicología occidental, ¿cómo se llama? Todo este proceso, estrés, ataques de pánico, eso. Todos los conflictos. Enfermedades mentales, tiene distintos nombres, neurosis, psicosis, TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Trastorno obsesivo compulsivo, ¿qué más? Digan, ansiedad. No, pero vamos. Sí, ansiedad. Ayúdenme, vamos. Trastorno de ansiedad. Ansiedad, bipolaridad. Eso, bueno, déficit eso. De atención. ¿Eh? Ese es el estado de vigilia de hoy, con las excepciones del caso, porque toda regla tiene excepción. Sí. Bueno, para llegar a la conciencia de sí, o la conciencia objetiva. Entonces se habla de dos estados que no tenemos. La conciencia de sí, que no contiene todo lo que dijiste recién, sí. Y la conciencia objetiva, que es la que tienen los grandes maestros, que son muy objetivos, nada subjetivos. Y el núcleo de sueño, ese es el problema nuestro. ¿Qué es el núcleo de sueño hoy en el mundo moderno? A ver, ¿qué dirían ustedes? Bueno, está compuesto un montón de mentiras. Bueno, ejemplo práctico. Pienso que hoy se... La sociedad de consumo, eso. El materialismo, el ateísmo, ¿qué sí, más? Sí. Todo el condicionamiento de la vida moderna. Sí. Usted lo decía. Digan. Bueno, todos los conflictos que tenemos, los conflictos políticos, los conflictos económicos, los conflictos afectivos, los conflictos sexuales, las parejas que se desintegran, la desintegración de la familia, el enfrentamiento de las potencias mundiales, en lo macro y en lo micro. Bien. Todo el caos. A esto que dijo Nicolás, muy claramente, el señor Gurdjieff hace más de un siglo le llama fantasía o núcleo de ensueño. Luego habla de los niveles de conciencia, o sea, que dice el señor Gurdjieff que todos los seres humanos psicológicamente, entiendan bien, no físicamente, psicológicamente son diferentes. Esto del racismo es una mentira, sea blanco, negro, amarillo o de tecnicolor, la humanidad es igual físicamente. La diferencia es psicológica. ¿Qué grado de evolución
mental tiene cada uno. Si tiene una mentalidad infantil, adolescente, de mediana edad, o es un alma vieja. O es, él clasifica 49 grados de conciencia. Acá lo tienen ejemplificado en este gráfico que se llama septenario, 7 grados de conciencia con 49 subtipos. 49 subtipos. Después está lo de la práctica de análisis y reflexión. Por ejemplo, ustedes saben que en las ciencias, todas las ciencias modernas, se basan primero en la investigación analítica. Sí. Una vez está comprobado un hecho científico, se comprueba una ley. Sí. Y se saca una reflexión. Sí. Y se hace un aparato técnico. Sí. Sí. En esta psicología también. Y el aparato técnico es una nueva conciencia. La creación. Bueno, desarrollo del conocimiento lógico. ¡Ah! Dirá eso, racionalismo. Nos dirán, ¿no es cierto? Sí, van a decir eso. ¿Eh? Mecánicamente. ¿Pero sí. qué quiso decir Gurdjieff? Desarrollo de una buena estructura lógica. Bueno, primero habría que definir qué es lógico, ¿no? Eso, eso. O sea, lógico es algo que tiene un sentido. Sí, eso. Usted dio un ejemplo antes, para hacer un aparato tengo que usar un sistema de lógica. Claro. Y análogamente, para crear la mente también tiene que haber un sistema de lógica. Exactamente. Para tener un pensamiento claro, sentimientos claros. Muy bien. Entonces, habla de esa lógica, ¿no? Después habla de la intuición racional. Dos tipos de intuición. La intuición racional, que es la parte superior del centro intelectual, la parte mística, metafísica, teológica, digamos la metafísica, como habló Aristóteles, la parte superior de la conciencia, es la intuición racional. Y después habla de la intuición mística, que es lo espiritual. Hoy se habla mucho de lo espiritual, pero ¿es verdad esto de que se habla de lo espiritual? ¿Qué me dicen? ¿Ustedes qué me dicen? ¿Opinan de eso? Hay una moda hoy en día de un montón de cursos populares que deforman muchas ideas que originalmente venían de Oriente, la filosofía yoga, etcétera, pero que hoy se toman de una manera equivocada, ¿no? Y se usan mercantilistamente. Bien. Perfecto. Ahora, ¿qué dirían de ustedes con respecto a lo que llama Gurdjieff espiritual o Jung? Es ir a la iglesia, ir al templo, ir a rezar. ¿Qué, a qué se referían con la conciencia espiritual? Bueno, es, en principio se me ocurre ahora que es el darse cuenta, tener la vivencia interna de que hay algo superior a esta conciencia todos los días que tenemos y a la vida común tal y cual está planteada. O sea, que sería parecido a lo que Martin Heidegger habla de la conciencia del ser. Es lo mismo. ¿No es cierto? Sí. Sería lo espiritual. Y lograr la trascendencia y desarrollo de la esencia. ¿Qué sería eso? Bueno, pienso que una de las herramientas... Perdón, sí. Sí, bueno, hablen, hablen. Una de las herramientas que da Gurdjieff y dan todos los filósofos es pensar en lo contrario. ¿Qué no es la esencia? ¿Qué es la falsa? No, 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 vamos a organizar mejor. Sí, a ver. Lograr trascendencia. ¿Qué es eso de lograr trascendencia? O sea, algo que perdure más allá de lo físico. Exactamente. Lo que pasa es que en el material... Algo no materialista. Claro. Sí. Algo que tenga sentido, que vaya más allá de todo. Sí. Lo común. Sí. Lo trascendente. Sí. Bien. Y la otra parte, desarrollo de la esencia del ser. Esto lo podemos ver en el niño, en el bebito. A ver. Que nace con una esencia y su psicología es pura. ¿Qué pasa? Se recubre, va adquiriendo el condicionamiento y se aleja de esa esencia. Exactamente. Esto todos lo hemos padecido en general. ¿Y por qué? ¿Por qué pasa eso? Nosotros aprendemos y pienso que son dos factores. Uno, el principal es la ignorancia, la falta de evolución individual que tiene esta conciencia, que es condicionada, porque si uno tuviese más conciencia no es condicionado. Eso sería una de las causas. Eso sería una. ¿La otra? El poder del condicionamiento y que no hay una educación adecuada. O sea. Quiere decir que hay, entonces, vamos a ordenarlo, ¿no? Sí.
un condicionamiento personal que ya trae el individuo, sí. que es el karma, como dicen los hindúes, sí. y el condicionamiento histórico de la época en que ha nacido. Totalmente. Por ejemplo, el siglo XX, ¿cómo es? Materialista, ateo, todos contra todos. Eso mismo. Entonces tiene esos dos condicionamientos negativos. Sí. Eso es cambiar la esencia. La esencia. Bien, vamos ahora a la segunda parte. ¿Qué respuesta da el cuarto camino? La psicología del cuarto camino responde a estas preguntas. Y ahora vamos a ir haciendo un diálogo en todos nosotros para aclarar a los televidentes todo esto. Primer punto, ¿por qué los hombres son ignorantes de lo que están viviendo? Bueno, Gurdjieff aporta una idea muy importante, ¿no? Que es que estamos dormidos, dice. Que el hombre está dormido y que tiene que despertar de su letargo. Muy bien. Obviamente que en la época que él habló, principio del siglo XX, la palabra que correspondía era dormido, ¿no? Sí. Sí. Hoy, ¿qué otra palabra podríamos decir más precisa? Es locura, alienación. Es más grave que estar dormido. Claro, no ya, sé si dormido esta es la palabra. No es. No. ¿Cómo sería hoy? Y es del grado, en psicología clínica podemos hablar de una neurosis que se está transformando en psicosis colectiva. Eso mismo. O sea, un incremento. Bueno, serían las enfermedades mentales, las alienaciones, todas las o la ignorancia. Eso. ¿Eh? Sí. Porque el problema es la ignorancia. Sí. La psicología de Oriente, hay un axioma muy antiguo en la India. Presten atención, porque es importante. Que dice lo siguiente. De la ignorancia depende el mal karma. Pero con la solución de la ignorancia se resuelve el karma. Y ahí empieza nuestra liberación. Sí. Bien. ¿Por qué no pueden hacer su destino personal? Bueno, primero porque no lo conoce. Eso, muy hoy bien. En día ni siquiera está la idea de que tenemos un destino y la palabra destino se asocia a algo de la telenovela. O de las novelas. Sí. O del cine. Claro. ¿Pero hay un destino personal? Sí lo hay y también otra causa pienso que es la masificación que se ha ido incrementando con los siglos. Claro. ¿Y por qué la gente no puede hacer su destino personal, por ejemplo, en Buenos Aires? Porque es una sociedad hormiga, no es posible, masificada. Entonces está dominada por la conducta masificada. Totalmente. Entonces, ¿qué psicología practica? La del conjunto determinado por el sistema. Por eso, muy bien. Sigamos con el siguiente punto, ¿qué le parece? ¿Por qué la sociedad, en la sociedad todo se repite mecánicamente? Bueno, si uno es mecánico y la sociedad es un conjunto de individuos, mecánico quiere decir que uno está condicionado por hábitos, ¿no? Eso mismo. Tanto los dirigentes como los dirigidos claro. están condicionados por hábitos, mecánico. Claro, ¿qué es un hábito mecánico? ¿Qué es lo mecánico? Aclaremos la palabra, ¿no? Sí, es como un aparato, vos apretás el aparato, cualquier aparato no que, innova, que es repite el programa. Lo que se le programa. Se le programa, ¿no? Exactamente. La computadora, el teléfono, todo. El celular, el automóvil. Sí, sí, calculadora, etcétera, todo. O el hombre dormido. Lo mismo, sí. Entonces, ¿esa es la causa por la que la sociedad repite siempre lo mismo? Sí. ¿Qué falta? Conocimiento. Un nuevo conocimiento psicológico. ¿No? Sí. Siguiente punto, ¿cómo despertarse de este acto terrorista y tener conciencia de sí para sentirse seguro, tranquilo y poder realizar la vida en la escuela planetaria? Porque el vivir en la Tierra es una escuela. ¿Qué me dirían a ese punto? Es una idea muy buena esa, ¿no? Para incorporar que la vida es una escuela, que todos estamos aprendiendo, por tanto, eso. Y rindiendo exámenes en la escuela de la vida. Pero para eso hay que despertarse. Sí, y lo que podemos ver es que no se puede despertar en estas condiciones de vida. No, para nada. Que esto es lo que está destacando, pienso, Gurdjieff. Exactamente. Casino.
¿Cómo uno se despierta? Por ejemplo, técnicamente, cuando nosotros vamos a dormir a la mañana, ¿cómo nos despertamos? Hay algo que rompe un aparato que se llama ¿cómo? Despertador. Se llama despertador. Sí. Si no, no nos despertamos, ¿es esto? Sí, ahí está, sí. ¿No? Sí. Bueno, ahora, para despertarnos psicológicamente, ¿también necesitamos un despertador? Sí. ¿Cuál es? El sufrimiento en principio, sí. O sea, colectivamente es el sufrimiento. Sí. O sea, Gurdjieff dice que hay dos tipos de sufrimiento. Dos. Muy bien. Uno que es el colectivo, que es inútil, sí. Que es a largo plazo, sí. Porque pasan muchas cosas repetitivamente y las volvemos a repetir y volvemos a sufrir. Y otro es el sufrimiento consciente. Eso mismo. Que es cuando uno quiere cambiar con un sistema las dificultades personales para poder realizar ese cambio. Entonces hay dos métodos, el sufrimiento o el conocimiento. Exactamente. Este conocimiento. Sí. Otro punto, ¿cómo conocer los mecanismos internos psicológicos con los cuales se mueve nuestra conducta, o sea, las funciones? Repetimos, ¿cómo conocer los mecanismos internos? Necesitamos de una ciencia, que es la psicología. Que es la observación de sí. ¿Cómo nos conocemos a nosotros? Observándonos. Claro. Sí, es como ¿cómo conocemos un objeto? Del mismo modo, pero mirando la, observando la mente. Entonces, con la observación de sí, vamos a ver cómo los centros funcionan, bien o mal. Sí. Si funcionan mal, ¿qué tenemos que hacer? Corregir. Si funcionan bien, adelante, con los faroles gran metal. Exactamente. ¿No? Una pregunta interesante viene ahora, Miren, ¿tienen todas las herramientas correspondientes para este trabajo de conocerse a sí mismo? Bueno, la gente... Ahí tenemos un escenario, ¿no? Sí, sí. A ver... Hay dos cosas. Expliquen eso. Bueno. En principio no, porque si no, uno no iría a buscar una enseñanza. Bien. O sea, no están esas herramientas, ¿no? Sí. Para eso están, bueno, estuvo Gurdjieff y otros, Jung, Krishnamurti, etcétera, que dan un conocimiento que después el individuo tiene que aprender y practicar para poder llevar adelante ese cambio del que habla ahí, ¿no? Quiere decir que todo el mundo no tiene las herramientas correspondientes para hacer todo este trabajo. No. Eso es una discriminación. No. No es discriminación. Bien, vamos a ver, ¿por qué no es discriminación? Porque en cualquier, porque acá nos está diciendo, esto es lo que sí. Se me ocurre ahora, ¿no? Acá nos está diciendo, dogmáticamente, que esta es la única vía. O sea que el individuo sí o sí, toda la humanidad tiene que hacer esto ya. Usted no está diciendo eso y Gurdjieff no decía eso tampoco. No, para nada. Y no está diciendo también que la vida del hombre dormido, la mujer dormida, no tiene sentido. Tiene un sentido, pero en otro tiempo. Por ejemplo, ¿vos podés obligar a un niño que tiene una mentalidad infantil a que aprenda la teoría de la relatividad general de Einstein? No. Entonces está bien que piense y actúe así. Exactamente. Sí. No hay que ser dogmático. Cada uno en su nivel del karma. Una pregunta. Sí. Pero también está bien criticar para el que necesita despertar, por supuesto, claro. Todo lo que desvía y, por y eso, que no ayuda. Por eso siempre hay maestros y hay escuelas y hay religiones y hay enseñanza a través de toda la historia de la humanidad de grandes maestros que dicen eso, van enseñando a los que infantilmente no saben. Bien, sigamos. ¿Cómo salir del estrés y la violencia? Esto ya es complicado, Bueno, en principio, si esto está fuera de un contexto de una enseñanza como la que estamos dando, no hay solución. Bueno, pero hay. Sí, sí, a nivel colectivo me refiero sin una enseñanza. Temporariamente no hay solución al problema del estrés y la violencia porque se ha incrementado. Claro. Si analizamos la historia del siglo XX, por ejemplo. Exactamente. Pero hay un conocimiento para individuos que lo puedan practicar ya, sí. Que sí puede uno salir del estrés y la violencia. Usted antes habló de las emociones negativas, por ejemplo. Hay una solución, hay soluciones. Bien, ¿y nosotros conocemos gente así? Sí. ¿Quiénes son? Bueno, primero, en principio estamos hablando de Gurdjieff, es uno. Sí.
Pero también no solamente fue Bourdieu, fueron sus discípulos, fue mucha gente que practicó el sistema a lo largo de todo el siglo XX. También tenemos a Yogananda, a Krishnamurti, antes que ellos, Blavatsky, en el siglo XIX. No es conocido por el gran público. ¿Y qué gente ha venido a la escuela? Los budistas del Tíbet, del Han budismo venido los monjes tibetano. budistas del Tíbet que nos han mostrado esta conducta que estamos relatando durante los últimos 3 años, ¿no es así? Sí, ¿puedo decir algo de eso? Sí. Usted hablaba antes de las tres líneas de Sí. trabajo, primera, segunda y tercera línea que habla el cuarto camino, y en el budismo, y ellos lo practican, está el Buda, el Dharma y el Sangha, Eso que es mismo. la comunidad, la práctica de llegar a ser Buda Eso mismo. y la práctica Dharma, ¿no? Y lo hemos comprobado eso, ¿no es cierto? Sí. Bueno, hay secretos y beneficios de una psicología seria y moderna que responde a estos conflictos. En este caso se llama la psicología del cuarto camino, o la psicología profunda de Jung, o la psicología de la mecánica cuántica, o la psicología budista o hinduista. Sí. Tiene una voluntad para eliminar las emociones negativas, controlar los instintos y los impulsos. En principio no, pero hay una práctica que uno puede adquirir, voluntad como Hay uno puede adquirir otras cosas, ¿no? práctica. Por ejemplo, cuando uno quiere practicar en un gimnasio un deporte para ser profesional, ¿qué tiene que hacer? Hacerlo. Ir, ¿Cuánto tener tiempo? bastante tiempo. Para llegar a ser profesional. 10, No 15, digo 20 para años. distraerse, para distraerse puede ir una semana. En un deporte 10 Para años. ser un profesional que vas a un gimnasio, que Sí, hay sí. muchos de gimnasio, Sí, ¿no? sí. O taekwondo y Sí, todo sí. eso, y ser profesional, cinturón negro, todo eso, lleva tiempo. Sí, más de una década con seriedad, disciplina y permanencia. Entonces llegamos a la conclusión que necesitamos Tiempo, tiempo. tiempo, Necesitamos tiempo, tiempo. tiempo, Necesitamos tiempo, sí, tiempo. Sí. tiempo. ¿Cómo despertar de la ignorancia en la que se vive para utilizar la energía creativa? Bueno, pero lo primero que se me ocurre, ¿no? Es que es empezar a dejar de hacer las cosas mecánicas, las cosas que no son creativas, ¿no? Exacto. Que es en otros sistemas, Castaneda lo llama el no hacer, ¿no? El no hacer lo mecánico, en Muy principio. bien, eso es. No Entonces hacer. ahí uno va a ir dejando un espacio para que vaya surgiendo algo nuevo. De Bien. entrada no me va a salir a hacer algo totalmente creativo. Entonces, paulatinamente, como decía el gran maestro Krishnamurti, Sí. vamos a salir de la ignorancia y Sí. vamos a llegar al conocimiento de nosotros mismos. Sí. Krishnamurti tiene cerca de 500 videos, ¿no es cierto?, conocidos mundialmente. Sí. Fue uno de los grandes maestros del siglo XX. Y esto no produce ningún desgaste, al contrario, ¿no? No. ¿Qué produce? Más conciencia, más voluntad, más energía, porque ahí hablo de desgaste, ¿no? Fue la Claro, de palabra que usó. desgaste. Y las emociones negativas, la mecanicidad, consume energía. Eso mismo. Esa misma energía la puedo utilizar para tomar Eso conciencia, mismo. O para sea, aquí despertar. no hay desgaste, hay más energía positiva. Sí. ¿Cómo formar y crear un sistema con un sentimiento positivo hacia la vida y hacia todo lo que existe? Con el rayo de creación. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo práctico. Para ubicarnos objetivamente, ¿no? Sí. Como hecho concreto. Los hechos concretos es la conciencia objetiva. Sí. ¿Dónde estamos? Primeramente, en primera instancia. Vamos a hacer un proceso lógico, objetivo, para responder a esta pregunta, ¿eh? ¿Cómo formar y crear un sentimiento hacia la vida exacto, o sea, objetivo? ¿Dónde estamos primeramente? En una habitación, Sí. en un edificio, Sí. en el barrio, Sí. en este barrio, La ciudad, en la ciudad de Buenos Aires, sí. en la República Argentina, Sí. en el planeta Tierra, Sí. En el sistema en el solar, sistema solar en la galaxia. y en la galaxia y en el universo. Sí. ¿Todo eso es cierto? En el mismo momento, ahora, sí. Es cierto. Sí. Muy bien.
¿Cómo conectarse con esto superior? Bueno, ahí habló de desarrollar un sentimiento, tomar conciencia de esto. Es el sentimiento espiritual, porque el sentimiento espiritual tiene un enorme conocimiento. No es solo el rezar o la parte mecánica de las religiones, ¿no es cierto? Sí, sí, que no es espiritualidad verdadera. ¿Se refiere a qué? A ese sentimiento superior. Sí. Es algo total, ahora se me ocurre, no es solamente sentimiento, es también pensamiento, es acción, es la forma de vida. ¿Esto permite dejar lo falso y afirmar lo verdadero? Sí. Eso es. Hay técnicas para dominar la mente que se encuentra controlada por los deseos para lograr un razonamiento verdadero y desarrollar los arquetipos, sí, hay técnicas. Sí, sí. ¿Qué son los arquetipos? Son las leyes de evolución. Las leyes de evolución. Eso. ¿Qué es la palabra arquetipo? Porque viene del griego, ¿no? Modelo primordial. Primer modelo. Sí, primer modelo. ¿No? ¿Cómo dejar las reacciones mecánicas para accionar conscientemente y poder hacer su destino? Sería el último punto. Claro. Tengo que hay algo que se atribuye, una frase que se atribuye a este, creo, pero no sabemos si la dijo él, que dice, si quiero crear algo nuevo, no puedo hacer siempre lo mismo, tengo que cambiar las causas si quiero tener nuevos efectos, ¿no? Entonces, si quiero hacer un cambio, tengo que dejar de ser mecánico, que es lo que plantea ahí. Exactamente, o sea, no puedo conseguir un efecto diferente si la causa es siempre la misma. Ajá. Sí. ¿No es cierto? Sí. O sea, para que el efecto sea diferente, sí, la causa tiene que cambiar. Sí. Si la causa no cambia, el efecto no va a cambiar. Sí. Por lo tanto, toda acción, sí, debe corregirse para que el efecto se corrija también. Sí. Bien. Bueno, esto es la respuesta que da el señor Gurdjieff con el cuarto camino. Para terminar en este sencillo homenaje, voy a leer un párrafo de otro discípulo de Gurdjieff, francés, que se llamó René Subert, que fue un cineasta francés que vivió entre 1902 y 1979, principalmente, que escribió un libro que se llama ¿Quién es usted, señor Gurdjieff? Que fue sorpresivamente... de repente conoció a Gurdjieff y le cambió la vida. Y en este prefacio dice lo siguiente, para terminar. Parabólicamente puede decirse que la enseñanza de Gurdjieff era en cierto modo un desenmarañar, un descubrir, un revelar un proceso secreto. Lo que había sido enrollado por la sociedad actual. Para los alumnos había un modo de vivir que enseñaba el señor Gurdjieff y que él desenredó algo que ya había en él, en su propia evolución. Que contestó estas preguntas: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito en la vida? Estos oráculos, tanto más engañosos cuanto más aparentes, eran designados expresamente para despertar a los hombres de esta triple pregunta para hacer sonar como anteriormente lo hizo el poeta Rumi, antes que él, un llamado riguroso a los que no llegan a despertar. Fue un toque de clarín que resonó y resuena todavía portentoso y sin embargo puede decirse con certidumbre en las palabras del gran poeta William Blake, en inglés, que dijo lo siguiente: no cesó nunca su lucha mental, ni durmió nunca con su espada.
en sus esfuerzos por construir una nueva Jerusalén. En cuanto a lo que a la faena que logró, una heroica faena, y que fue mucho lo que logró, esto es el testimonio, este libro que él escribió, como lo es todo principio eterno por los hijos del tiempo. Es testimonio fresco, vívido, totalmente sin prejuicio, y muestra como un miembro perceptivo y veraz para esta nueva época histórica. Bien, este es nuestro pequeño homenaje de este gran maestro que fue Georges Ivanovich Gurdjieff. Gracias.